más extensa y rica de las colonias portuguesas, es hoy el país de la desigualdad y la pobreza. Situada en el suroeste del continente africano, la República de Angola cuenta con un territorio dos veces mayor que el de España y un litoral de cerca de 1.600 kilómetros. Rica en recursos naturales, Angola es el primer exportador de crudo de África y uno de los principales productores de diamantes. Sin embargo, su fuerte crecimiento económico, el mayor del continente, se concentra en manos de unos pocos. La mayoría de la población está sumida en la más absoluta miseria. El 70% de los 18 millones de angoleños vive por debajo del umbral de la pobreza con menos de 1,7 dólares al día. Es un país de contrastes. Es un país con ricos y pobres, como muchos otros países africanos. Es un país con una economía creciente, una economía bastante fuerte. Es un país bastante raro en muchos sentidos. Para tomar un ejemplo, Luanda es la capital más cara de todo el mundo. Pensaríamos que sería Oslo, Tokio, Nueva York, mas não é. É Luanda. Os preços são absurdos. Acabas pagando 3 mil dólares por um apartamento estúdio. O custo de vida em Angola é sumamente caro. É um país que tem um desenvolvimento econômico tremendo. 12, 14, 15% de desenvolvimento econômico anual. Mais que todo por o petróleo, mas também por construções e por reabilitação em geral. Apenas 15 mil pessoas angolanas têm emprego graças ao petróleo. Las empresas petroleras no les importa realmente de conseguir los insumos a cualquier costo y tienen necesidades enormes también. Y eso tiene una influencia también sobre el costo de vida. En Luanda, por el momento, es la ciudad del mundo que es más cara, más cara que Tokio. Y no, eso no solamente para los extranjeros, es también para la gente del país. Por ejemplo, para conseguir un cuarto, no un departamento, un cuarto para vivir en el centro de Luanda cuesta entre 200 y 500 dólares. Cuando uno considera que el 60% de la población vive con menos de 2 dólares por día, uno puede entender. Es difícil, es un país que está en reconstrucción, donde los servicios son muy, muy, muy precarios. Hablando muy simplemente, estamos hablando de poder estar sin luz durante 24 horas. El agua también es un servicio que falta muchísimo. Hay áreas de Luanda donde no llega el agua. Es una nación que está en una situación de cambio muy rápido, veloz. Tiene grandes recursos económicos. Es una nación en absoluta transformación. Estava mergulhado numa guerra durante 32 anos e no resultado deste conflito tivemos um grande fardo no domínio social. Tivemos muitos deslocados, houve muita infraestrutura destruída, como hospitais, escolas, houve um crescimento da população, que a taxa de natalidade é extremamente elevada.
Os angolanos vivem uma guerra ainda, podemos dizer, uma guerra de pobreza. Mais de 60% dos angolanos ainda estão em pobreza. Vocês têm visto Angola de Hummers, de carros de luxo, etc. Mas também é uma outra realidade de Moseque, de bairro, onde a gente vive em rios, de, mais ou menos rios de lixo. La situación de inequidad es increíble y la situación de miseria, de la máxima marginación y justicia social es una situación también insostenible, ¿no? Y ahí tenemos que intervenir y vamos a intervenir. En mitad de un museque, de una favela, donde hay millones de personas, pues atravesando la calle más destrozada que uno puede imaginar, pues pasa un Hummer o un Mercedes o un BMW. Una pequeña Dubái, que podía ser Luanda, en medio de un país con unos índices de pobreza como Haití, ¿no? Sería esa Angola de la inequidad, ¿no? De marginalidad, de marginación, de empobrecimiento, de miseria, una miseria envuelta en basura, en desperdicios, en enfermedad y flotando todo ello en un mar de petróleo. El amo de todo el territorio es el mismo gobierno. Uno de mis miedos que tengo es que en este momento un territorio tan grande, tan riquísimo, también para la agricultura, como es Angola, se reparta entre las grandes multinacionales y los ricos ya de Angola. La distribución de riqueza es muy inigual. Se encuentra en el 149º lugar en el desarrollo humano y con los indicadores de mortalidad infantil todavía en 200 por mil, mortalidad materna 1.400 por 100.000. Y ainda tem muchos problemas de sobrevivencia, tem problemas de salud. E ainda morrem muitas crianças antes de cumprir 5 anos de idade. É também forte, é forte visitar um hospital, ver crianças que estão a sofrer de malária, de doenças diarreicas agudas, etc. E saber que, pronto, nem todos vão sobreviver. Também sente-se ainda que é um país que estava em conflito. Só há 7 anos estamos em paz, em Angola, mas sente-se um ambiente bastante agressivo, certo ambiente de hostilidade contra os estrangeiros. Eu estava aqui, estava 5 semanas e fui roubada com arma, com pistola, 3 jovens. Era um batismo bastante forte e pronto, mas se vive um ambiente um pouco ameaçador. Mas se vive e pronto, se nós pensamos que os angolanos passaram mais de 40 anos na guerra, realmente ser roubada uma vez não é nada. Como está? Tudo bem? Você? Oh, Pedro! Ei, pai! Tudo bem? Bueno, este es el Arco Sola, es el mayor orfanato que hay en Luanda y aquí en Angola. Es un orfanato público que acoge a unos 300 niños. La capacidad es de 150, pero ahora mismo tenemos unos 300 niños. Aquí las condiciones son muy difíciles. El espacio es insuficiente, inadecuado, comparten camas,
Las letrinas son insuficientes, tienen como una letrina por cada 40 niños. El espacio no es el adecuado, no tienen un sitio para estudiar. El único sitio para jugar es aquí fuera, espacio abierto. Van a la escuela, pero cuando vuelven no pueden preparar los exámenes, no pueden hacer sus deberes, porque no hay un espacio donde puedan hacerlo. Y no hay, como el personal es insuficiente, el número de cuidadores, podemos decir que son como un cuidador por cada 30, 40 niños, no tienen nadie que les motive, que les empuje a estudiar, que esté pendiente de que hagan sus deberes, sus trabajos, etc. No son huérfanos, el 85%, 90% de los niños que están aquí no son huérfanos, son niños perdidos, abandonados o niños que sufrían violencia en su familia y que huyeron. Y luego tenemos el fenómeno de niños que son acusados de hechicería. Lo que hacen es, tienen que quitarles el hechizo, ¿no? Entonces, bueno, la manera siempre es una manera o a través del abuso sexual o violencia o privaciones, encerramiento, bueno, muchos fenómenos. Entonces aquí tenemos todos esos fenómenos juntos. Luego tenemos los niños abandonados, muchos por niños que nacen con VIH, entonces son abandonados, sobre todo la sección de los bebés, hay varios niños que tienen VIH que fueron abandonados por eso. ¿Estás mascando ya? ¿Estás mascando, niño? ¿Ya? Es bonito, ¿eh? Bebé. Estamos viendo que hay varios casos nuevos que han sido abandonados esta semana. Bueno, tenemos aquí algún caso de un niño que fue abandonado en un cubo de basura, en una bolsa de basura. Entonces, es lo que hablábamos antes, son niños que tienen una reintegración en su propia familia muy difícil, porque es muy, muy complicado localizar a la familia, para eso hay que buscar una alternativa. Es una situación muy complicada, porque como veis aquí hay niños con muchas enfermedades o simplemente por las necesidades de los niños en esta fase de edad, necesitan una atención médica casi continua. Y en muchos casos aquí tenemos niños que precisan una atención médica 24 horas, que no disponen de ella. Estamos comprobando que los niños que salen de aquí y van para una madre tutelar, igualmente que no sea su madre propia, pero que es quien les da el cariño, les da un ambiente familiar, se están desarrollando muchísimo mejor que los niños que entraron más o menos al mismo tiempo aquí y que no han tenido la suerte de poder salir para una madre tutelar. Ella es una de las madres tutelares, participa del grupo de madres tutelares de aquí de Kilambakiashi, municipio de Luanda, donde está el mayor grupo de madres tutelares. Ella tiene dos hijos acogidos, aparte tiene 9 hijos más, 4 de los cuales están en casa, y es ella sola que está sacando adelante porque quedó viuda hace años. Entonces, bueno, este es uno de los niños que ella tiene acogido, que es Fabio, y que tiene 8 meses, ¿no? Sí, ahora tengo 8 meses. ¿Qué que você decidiu de entrar no programa de mães tutelares? Gostei mesmo de criar filho abandonado, eu como mãe. Tão preciso me deu acolher essa criança para não estar sofrendo. La rúa, no da, con mãe, tem que acolher. ¿Cómo que você siente aquella situación de que son crianças que você acolhe de una manera temporaria y que en algún momento pueden salir de su casa? Cuando sai para mí, voy a lagrimar, porque ya estoy habituado con ele. Claro. Cuando sai do meu lado, eu tenho que chorar, tenho que alimentar tanto. No caso do Fábio, doença, tudo que pasa, quando estou com ele junto, lhe deixar para ir na outra mãe, já não me sinto bem. Mas você sabe que aquilo pode acontecer, não é? Sim, pode sim. Eu sei que pode acontecer, mas eu fico com as lágrimas. A paciência que eu tenho com ele, às vezes ele já não vai ter aquela paciência toda. Ela pensa que a nova madre não vai ter a paciência que ela tem com este menino. O que você recomendaria para outras mulheres, outras mães? Para... Já tenho uma que também está precisando, está olhando o Fábio, gostou também e quero também. Para ser... Que a sua vizinha? Sim, sim. O processo de adoção é complicado e é largo. Pero sí hay una posibilidad, sobre todo los más pequeños, los bebés. 3 años son los que tienen más posibilidad de ser adoptados. Una vez que pasan de los 5 o 6 años, ya es más complicado que sean adoptados porque la gente no quiere niños. Quieren bebés que ellos puedan educar y saben que los niños más mayores pues, vienen de un contexto como este, en el que la situación aquí no es la mejor, saben que tienen ciertas tendencias, han vivido un contexto muy duro de violencia, de abuso. Con lo cual son niños que vienen con unos traumas muy fuertes. Fue una niña abandonada. Entonces, por eso que acabó en el arco sola y afortunadamente ahora yo tengo una mamá para tomar cuenta de ella, ¿no? Tomar cuenta de ella, sí. Está muy tu mamá, Marcia, ¿eh?
Ella tiene aquí a Marcia, que es la niña que tiene en acogida. Y estamos también con Marisa, que es su nieta. ¿Cuánto tiempo hace que usted tenga a Marcia aquí en acogida? Era para ser 3 meses, ¿no? ¿Tres meses? ¿Cómo fue cuando Marcia llegó aquí a casa? Fue un poquito difícil, pero está bueno. Ahora, cuando ficou doente, ficou ele amarrado, no coso, ficou doente aquí, mucha febre. Fez umas 2 semanas. Uhum. E fiz com ela o tratamento, fui com ela nas madres. Mas como foi para a família, para a sua família, seus filhos, netos? Como foi a que tiveram mais uma criança aqui na casa? Elas estão muito contentes. Ah, sim? Até chamam bebê da mãe. Bebê da mãe. Eles até que viram e falam, mãe, ela está ouvindo. Ah. Bebê da mãe, ela está ouvindo. Sim, meus filhos. É. Gostam delas, estamos mais do chão, não vale a pena. Na economia, para você, é um esforço muito grande acolher uma criança? Vendo como um, os dois também podem comer. No futuro destes meninos, temos vários cenários, não? O ideal é a localização de sua família, sempre. Se conseguimos localizar a família, fazer o processo de reintegração, conseguir vencer o fenômeno por el que saíram de suas casas, sempre há um motivo por el que saíram. Se conseguimos que isso seja superado, perfecto. Puede volver con su padre, con su madre, a su contexto. Que eso no es posible, buscamos la familia extendida. Que aquello no es posible, llamamos para las familias de acogida, familias sustitutas, y siempre que sea posible para la adopción. Usted tenía ya hijos, ¿no? Sus propios hijos. Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Un casal. ¿Cómo fue el proceso de adaptación de las crianças cuando llegaron aquí? Fue difícil, ¿no? Bien difícil, porque era una cosa, nem saber, cosa de criança, ¿no? Pois no sitio donde estaban. Ya ver. Mas, tem uma maldade. Son sus hijos, ellos aceitaron sin problemas. Son los netos, filhos da minha filha mais velha. Ah. Entonces. Ok. Só ele, quando veio, eu dizia, ah, essa senhora não é nossa mãe, vamos buscar lá, não sei o quê, mais velho. Você que fazia confusão. Enquanto entra uma pessoa aqui, todos buscam o abraço, buscam a atenção, o tocar-te, porque são niños que têm uma falta de afecto muito, muito grande, sobretudo os mais pequenos. Muitos que llevan muito tempo no orfanato, que saíram de suas casas em uma situação traumática, com o qual o que buscam sempre é esse abraço. E isso é um dos síntomas claros de uma falta de afecto, de um trauma emocional muito grande. E enquanto vêem alguma possibilidade, te agarran, da igual que no te conozcan, que no... Ven aquí. Es eso, necesitan siempre atención continua, necesitan mucho, mucho cariño. Por eso es una de las ideas del programa de Madres Tutelares, es que pasen el menor tiempo aquí, mientras que se localiza la familia o se encuentra una solución definitiva, porque lo que necesitan es una solución definitiva. No puedes ir llevándole a un orfanato, ahora a una casa, ahora vuelve al orfanato. Son niños que con 18 años, su formación académica no es la mejor, no tienen un contacto con el mundo exterior. Ellos salen y se enfrentan con un ambiente al que no conocen, no saben cómo manejarse. Esa es una de nuestras mayores preocupaciones, por eso invertimos tanto esfuerzo en que se encuentre una solución para estos niños, para que pasen el menor tiempo aquí y haya una solución definitiva para ellos fuera aquí en un ambiente familiar. Es a mi sobrina, Shana, Olia. La misma cara, mismos ojos. Voy a ficar con vergüenza ahora. ¿Tienes vergüenza? El alto poder adquisitivo de algunos contrasta con la extrema pobreza que asola a 2/3 de la población. Hacinados en los llamados museques, barrios periféricos, repletos de basura, sin luz, sin agua corriente y sin las condiciones mínimas de higiene, tratan de sobrevivir cientos de miles de personas. Uno de los barrios más pobres de Luanda es La Lixeira. Este barrio llámase Lixeira, quiere decir basural, porque antiguamente en el tiempo colonial era descarga de la basura del tiempo colonial. Después, con diversas ondadas de refugiados vindo del interior, se construyó este barrio,
Primero era de cartón, de latas, de chapa. Y despacito la gente fue haciendo sus casas de bloco. Lamentablemente, sin un plano de urbanización, todavía no tenemos agua, ni ambiente canalizado, ni energía eléctrica para todos. La característica es que es un barrio de gente que ha llegado de las demás provincias. Lógicamente, un barrio absolutamente artificial, de gente sin raíces, con mucha promiscuidad de todos los tipos y con toda la problemática de estos barrios absolutamente periféricos de las grandes ciudades. Pobreza, falta de hábitos sociales, falta sobre todo de condiciones higiénicas, agua, luz, desagües, etc. La gente vive fuera de la casa, se cocina fuera de la casa, se come fuera de la casa, las habitaciones que son pequeñas y con muy pocas condiciones, muchas veces son para dormir o exclusivamente para dormir, con una manta o un pequeño plástico o un colchón en el suelo, donde vive a lo mejor una habitación pues 5, 6, 7, 8 personas, ¿eh? Muchas personas, pero ya digo, las habitaciones, las casas no son para vivir. Bonito, el nombre más lindo del mundo. Bonito. No coloques así los dedos que no. Cuando llegas con el coche, inmediatamente lo conocen. Conocen a los salesianos, conocen los carros, los coches de los salesianos. Y ordinariamente podemos decir que, a pesar de ser un barrio conflictivo, nunca, nunca los salesianos tenemos problemas. Respetan, porque saben que estamos a trabajar, trabajando por ellos, y es un pueblo agradecido, es un pueblo agradecido. Todo fue hecho con 80 jóvenes del barrio y un técnico brasilero que enseñaba a hacer el hormigón armado, los blocos, los ladrillos, todos se hicieron aquí. Los muebles escolares, todos se hicieron en la carpintería del centro. Tenemos biblioteca y un pequeño 30 computadores para 4.000 alumnos. Este lugar tiene 500 universitarios a distancia que estudian por internet con la Universidad Católica de Brasilia. Y también formamos 200 alfabetizadores todas las semanas para repetir las lecciones a 8.000 chicos y adultos, especialmente mujeres, que están fuera del sistema de estudio regular. Un porcentaje muy grande de Angola, sobre todo de mujeres y sobre todo en el interior, no sabe leer y escribir. Tenemos 23.000 alumnos en alfabetización. De ellas, el 60% son mujeres, ¿eh? Y fundamentalmente adultos. Quiere decir que una comunidad de 5 salesianos están animando un colectivo de 8.000 alumnos, 8.000 alfabetizadores, cerca de 1.000 empleados, personal, etcétera, etcétera, sin contar todos los fieles de la parroquia, que comprende una zona de más de 200.000 personas. Estamos trabajando también en los derechos humanos y acompañar a las personas para que tomen conciencia de su dignidad, especialmente el cuidado de la mujer a través de alfabetización, a través del cuidado materno-infantil y de la prevención sanitaria. Museques, como la Liseira, fueron el refugio de la mayor parte de la población desplazada a causa de la guerra. El conflicto provocó la migración interna de aproximadamente el 25% de la población, en su inmensa mayoría niños y mujeres. Hoy, la presencia de minas antipersona en los campos sigue impidiendo el regreso seguro a las zonas rurales y el resurgimiento de la agricultura. Angola es bien particular en el sentido que el 65% de la población vive en apenas 5 ciudades.
Y el resto de la población vive sobre 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Cunene es un ejemplo típico de una zona rural, donde tú puedes encontrar pequeños asentamientos distantes los unos de los otros de 1, 2, 3, 4, 5 kilómetros y por pequeños que tienen un desafío tremendo para poder ofrecer servicios básicos, porque la primera limitación de acceso a servicios básicos es distancia. En Angola, el agua es un bien escaso y caro, únicamente disponible para una minoría privilegiada que vive en Luanda. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 50% de los angoleños carece de acceso al agua potable. Su alto costo obliga a gran parte de la población a consumir agua procedente de fuentes inseguras. El agua es otro ejemplo, es que tenemos el ejemplo aquí, que parece que estamos en medio del desierto, ¿no? Pero este pozo abastece a 2,000 personas que viven en un radio de 5 kilómetros alrededor de aquí. Y ellos viven de modo muy disperso y además de eso hay un problema de abastecimiento, porque es el único lugar donde hay agua en todos los alrededores. Entonces, problemas estructurales, problemas poblacionales, problemas tecnológicos, todo esto hay que poner en conjunto para ofrecer una solución viable. Cada 15 segundos muere un niño debido a enfermedades relacionadas con el consumo de agua contaminada, la falta de higiene o un saneamiento inadecuado. Angola sigue curando como puede las heridas causadas por 3 décadas de guerra civil. El conflicto más largo de África dejó como herencia 1,000,000 de muertos, 4 millones de desplazados, hambre, miseria y la destrucción casi total de sus infraestructuras. 8 años después, la esperanza de vida en Angola es una de las más bajas del mundo. Angola tiene una distribución de mortalidad infantil y materna típicamente africana. Es decir, que una mujer tiene un chance en 16 de morir durante uno de esos embarazos, ¿no? Un niño sobre 5 no sobrevive a los 5 años. Malaria, primero 30%, diarrea, infecciones respiratorias agudas y problemas de recién nacido. Esas 5 causas representan 85% de la mortalidad. Aquí los servicios que prestamos a las mujeres grávidas, crianzas de la puericultura y el propio testaje voluntario. Llegan las primeras semanas de gravidez, faz el teste de HIV-Sida y aconsejamos cuáles son los parámetros que puede seguir. Y demos consejo que la mujer grávida, ser positiva, debe tener parto en el hospital para hacer el corte vertical do bebê para que não nasça com infecção. Este ano de 2009, temos 52 mulheres positivas. De janeiro até setembro. Só temos aqui no município, só temos uma criança infectada. Angola é um país que está com... En relativamente a otros países, en una posición mejor en términos de prevalencia. Actualmente hay una estimada prevalencia en la población general de 2.1, y eso se compara con otros países de la región, por ejemplo, Namibia 19%, Malawi tiene 14%, Zimbabue está alrededor de los 17%. Es un país que actualmente todavía está, en términos de la expansión de la epidemia, en momento de reaccionar para tratar de mantener un control. ¿Por qué? Porque está saliendo hace solo 6 años de un periodo de 30 años de guerra, en donde había difícil acceso a diferentes áreas del país y las fronteras básicamente estaban cerradas. Y eso es un factor protector para la expansión de la epidemia. Sin embargo, estamos ahora a 6 años de la firma, a más de 7 años de la firma del Acuerdo de la Paz, con
fronteras abiertas y entonces un potencial, hay un riesgo bastante grande de que la epidemia, si no se toman acciones pertinentes, pueda explotar en cualquier momento. Debido a un gran trabajo que el programa tiene desenvolvido, tanto que es de sensibilización y expansión del programa a nivel de toda la provincia, ya difícilmente encontramos una persona que no tenga conocimiento de la doença. Entonces, desde el inicio del programa hasta ahora, nosotros ya realizamos 83.000 personas y 162. Positivas son 10.396. Neste momento temos uma porcentagem de 61% de acompanhamento destes positivos. Temos êxitos no programa. Agora, o nosso grande problema e a nossa grande preocupação põe-se com os abandonos. Aproximarmos os serviços à população, também vamos reduzir, não é, a taxa de abandono, que nesse momento ronda em quase 30%. A grande dificuldade que a nossa população tem é que os centros de acompanhamento, tanto e manuseamento destes doentes, distam a longas distâncias. Tanto alguns desses pacientes, né, destes estados, estão, vivem a 100 e tal ou mais de 200 quilômetros. E então, por dificuldades econômicas, também não conseguem chegar a esses centros que atualmente existem. Más de 33 millones de personas en el mundo están infectadas con el virus del SIDA. El 63% vive en África. Eu fiz o teste de boa vontade. A minha resposta que eu me deu lá no contenedor, entreguei nas mãos dele, não falei nada. Eu lhe falei, olha, sou positivo. Depois ele me falou, afinal você é positivo. Está mesmo comigo aqui, você não é positivo? Eu disse, sim, sou positivo. Até mesmo aquelas pessoas que estavam comigo, por exemplo, daqui da minha comunidade, alguns já têm reconhecimento que são positivos. Até eu ando mesmo lhe falar, que pá, olha, você não sente medo. Eu também, conforme eu estou te falar, assim, sou positivo, mas estou tomando a antiretroviragem. Como que é? Porque a pessoa pode lhe falar que, te falar que ele é positivo, mas está chorar, né? Agora, para acalmar, tem que mesmo lhe falar que pá, não pode já chorar. Pessoa ser positivo não é dizer que você já é morto, é morto. Não. Positivo é como uma pessoa que tem tuberculose. Ou uma pessoa mesmo que tem outras doenças. Porque a pessoa pode mesmo ficar desmoralizada, né? Assim, ou vai dar uma doença, ou mesmo vista, né? Está dizendo que pá, daqui a pouco, afinal, vou mulher, vou mesmo ir lá conceder. Não, não é dizer que assim conforme já está sendo vista, ou aonde, dizer que já assim, HIV. Talvez isso é uma doença só mais que está no teu corpo, conforme mesmo pessoa que não é positivo, que está doendo. Porque pessoa que não é positivo também pode mesmo sentir doença. Pessoa que não é positivo também pode mesmo sentir malária. Eu também já, eu sou positivo, eu também posso sentir malária, mas se eu ir ao hospital tomar o medicamento, a malária vai desaparecer. Mas só quando já entrei no hospital e quando cedo, mas se eu demorar em casa, descer mais em casa, muitos dias, chego lá, a malária me entrou na cabeça. Aqui os comportamentos mesmo, por exemplo, na nossa comunidade aqui, é discriminação na família. Pessoas se escutarem que, epa, o fulano é positivo. A família não tem nada mais a ver contigo. Cada vez que você está passando aí, está dizendo que, epa, esse é positivo, epa, esse daqui a pouco, esse vai mulher. Seja que está aí, aonde tomar esse medicamento, epa, esse medicamento não é para curar, só diminuir um bocado, mas você vai mulher. Essa discriminação aqui sempre aparece. O meu futuro só para dar-lhes, dar mesmo uns projetos para aquelas pessoas de dentro. Pessoa que não tem dinheiro. Por exemplo, lá anda a tomar antiretroviragem, mas esse antiretroviragem que está a tomar, falta mais de tomar o Mortivita e ferro. Esse ferro vai ter que comprar. E
E a pessoa não tem dinheiro. Muito só para nós, só comida. Comida mais normal. Aquilo mesmo que dá força numa pessoa, que dá sangue, que pode levantar o peso de uma pessoa, é que está só nós a pedir. Por que, que nós fizemos justamente uma peça teatral se referindo nesse sentido à transmissão pelo lado sexual? Porque nós sabemos que existem várias formas de transmissão do VIH, mas devemos considerar o fato de que a transmissão sexual é o mais abundante aqui na nossa província. Então foi por isso que nós resolvemos fazer uma peça desse tipo, desse gênero, para nós podermos sensibilizar a comunidade daqui da nossa província. Estamos dispostos a irmos onde quer que nós formos chamados para ir. Não quero parar por aqui, quero continuar a espalhar mensagem, transmitir as mensagens, principalmente no meio rural, que não tem meio de comunicação. Fica muito difícil. Eu quero que experiências como essa não param por aqui, continuam sempre a se realizar, porque pouca gente cá na província é informada sobre o SIDA. E nós temos a fé de que eles informados conseguem se prevenir. O objetivo aqui é cada um estar potencializado de conhecimento sobre como se deve prevenir contra esta pandemia. Hay mucha información y hay información que llega. Y hay algunos estudios que muestran que hay un cierto nivel de conocimiento acerca de lo que es VIH, acerca de lo que es SIDA, de cómo se previene. Sin embargo, la percepción de riesgo continúa a ser muy baja. Entonces hay un espacio bastante importante entre lo que la población sabe y lo que realmente hace para prevenir una infección. Por ejemplo, la utilización de preservativo en relaciones sexuales de alto riesgo es bastante baja todavía. Y estamos hablando de un país donde prácticamente más del 60% de la población es joven, es menor de 25 años. Diamantes, petróleo y uranio frente a hambruna, desnutrición y miseria. Angola es el país de los contrastes. Mientras la economía crece a un ritmo del 17% anual, el país tiene una de las tasas de mortalidad infantil más altas del planeta. El Estado posee el control de la mayoría de los recursos naturales, pero los beneficios de su explotación no revierten en una empobrecida sociedad. El futuro de Angola pasa por conseguir una distribución más equitativa de la riqueza. En ello trabaja la cooperación internacional. Nosotros como cooperación externa, todos en conjunto, todas las Naciones Unidas de los bilaterales en conjunto, aunque contribuimos más de 150 millones de dólares por año a Angola, esto representa apenas un 0.5% del presupuesto angolano, que es una gran diferencia en otros países. En muchos de los países africanos, los donadores internacionales contribuyen hasta 50% del presupuesto nacional. Aquí no es el caso. Aquí se puede resumir a la situación de Angola, que Angola tiene los recursos, pero necesitan del apoyo técnico para desenvolver, para desarrollar los sistemas y los recursos humanos para poder utilizar bien estos recursos. Lo que se precisa aquí es formación, 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 formación y más formación. De cuadros, de médicos, de enfermeros, de profesores. Hay falta de recursos humanos y la capacidad de los recursos humanos existentes es baja. Y eso es igual debido a hay por lo menos una generación que no recibió educación o recibió una educación muy básica. Todo lo que hemos visto en Angola, todo encajaba dentro de esas cinco prioridades. La primera es la supervivencia infantil y desarrollo del niño. La segunda es la educación básica. La escolarización en Angola, aunque hay 1 millón de niños sin escolarizar, ha aumentado tremendamente. La tercera es la lucha contra el SIDA, el VIH-SIDA. El cuarto es la protección contra la infancia. Y luego todo eso se engloba dentro de la quinta prioridad, que es el desarrollo de medidas en favor de toda la infancia. UNICEF
tiene la capacidad suficiente por nuestra experiencia de desde el año 46, o sea, 63 años que estamos trabajando en países en desarrollo, en 158 países en desarrollo, tiene la capacidad suficiente para saber cómo se combate cualquier situación. El país tiene la oportunidad de invertir todas las ganancias del petróleo, que son muchas, en la niñez, porque no solamente sería la mejor inversión para el futuro, pero también es la mejor prevención de cualquier guerra civil, porque ellos han sufrido mucho de la guerra. Y si hay una cosa que en Angola ya no se quiere, es más guerra. Es un país por el que merece la pena y por el que vale la pena luchar, presionar y hacer toda la incidencia política que podamos, ¿no? Porque aquí seguramente, y esto está claro, hay recursos suficientes para que la situación de millones de personas pueda cambiar, ¿no? Es decir, aquí no se trata de venir a hacer negocios y no mirar más qué es lo que pasa, ¿no? Es decir, aquí se viene gente de cualquier parte del mundo, de Europa, del Estado español, vienen aquí y solo ven negocio, pero aquí detrás hay millones de personas que quieren vivir.